Los hombres con un sueño y la voluntad para realizarlo son excepcionales. Así es Jesús Ernesto Yes Dávila, hombre con visión, compromiso, capacidad y talento. Hombre que ha dado origen a una nueva y fértil dinastía de artistas en el corazón de la Sierra Alta de Sonora, en Huachinera. Originario de este municipio, Yes fue llevado muy joven a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de educación y de vida. Pero en la mente y en el corazón de Yes, un anhelo de siempre cobraba fuerza: dar a Huachinera, a un pueblo tan grande como su gente, su experiencia y voluntad, su amor a la tierra, lealtad a sus raíces y su entrega total. Así, acompañado en esta empresa por su querido amigo Guadalupe Apodaca y un grupo de artistas locales y norteamericanos, la Sierra Alta vio nacer el Centro Artístico y Cultural de Huachinera, CASH, y el surgimiento de Huachinera Enterprise for Arts and Rural Traditions, HART. Vayamos por partes. Hoy en día, la línea divisoria entre México y Estados Unidos se nos presenta como un territorio de conflictos. Sin embargo, y a contracorriente de tales circunstancias, un grupo de ciudadanos de ambos lados de la frontera se han unido en torno a un ideal común que va en sentido diametralmente opuesto a esta lacerante realidad. Dicho proyecto se trata del Centro Artístico y Cultural de Huachinera, CACH. CASH surge con la intención de lograr que a través del arte, de su creación, enseñanza y difusión, se promueva la integración y el desarrollo social, económico y cultural de esta región geográfica. El proyecto ha recibido el apoyo de todas las instancias gubernamentales y se encuentra inscrito en el programa 3x1 para migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, el cual consiste en que por cada peso que la organización HART aporte para la obra, los diferentes niveles de gobierno en su conjunto suministran 3, municipio, estado y federación. La primera piedra fue colocada el 16 de octubre de 2004 por el ingeniero Eduardo Burs Castelo, gobernador constitucional del estado de Sonora. Así fueron creciendo las instalaciones, con esfuerzo y tesón, día con día, planos, dibujos, maquetas fueron tomando forma y lugar. Los muros alcanzaron nuevas alturas. Vigas, cables, vidrios, pisos se convertían en huesos, músculos y carne. Por fin, el corazón que generó todo este proyecto habría de hacer fluir la sangre en un cuerpo nuevo, en un nuevo hogar. La edificación del Centro Cultural ya es un hecho tangible. Se encuentran concluidas varias de las etapas y en proceso de construcción otras más. El CASH ya finalizado contará con museo, galerías, talleres, aulas, cubículos, laboratorios y teatro al aire libre. Desde sus instalaciones se generarán multitud de actividades artísticas y culturales de carácter creativo, pedagógico y promocional, además del rescate, conservación y difusión de la cultura étnica y sus tradiciones históricas. El Centro Cultural, desde su construcción misma, ha empezado a cumplir algunos de sus objetivos, como el de alentar el desarrollo económico en su entorno, ya que debido a su magnitud requiere una inversión importante que está propiciando la generación de empleos y mini empresas
además que, por su estrecha relación con migrantes y asociaciones norteamericanas, ha provocado el surgimiento de estudios privados o casas de artistas, lo que está reactivando sectores de servicio y comercio en la localidad, al grado de que una parte importante de la población de Huachinera se ha visto beneficiada directa o indirectamente con el proyecto. A esto debemos agregar las repercusiones que la actividad artística y cultural ha tenido sobre los habitantes de la localidad. Amas de casa recibiendo clases de cerámica o pintura. Niños que comienzan a conocer el proceso de la escultura. Es decir, una comunidad que está incorporando al arte como elemento esencial en la formación de las presentes y futuras generaciones, con el objetivo primordial de ennoblecer a la gente. A partir del día 1 de julio de 2005, en que se hizo entrega del primer cheque para el inicio de la realización del proyecto, hasta la fecha se ha seguido trabajando incansablemente, tanto en México como en Estados Unidos, en recabar los recursos económicos necesarios para su avance, a través de diferentes acciones, como la organización de subastas y solicitud de donativos. Y no solo eso, el Festival Luna de Montaña, ya en su tercera edición, en coordinación con el Instituto Sonorense de Cultura, es un logro más en este proyecto. Asimismo, la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora y National Geographic nos han incluido en sus guías y mapas ecoturísticos porque constataron los avances, el potencial y el compromiso del Centro Artístico y Cultural de Huachinera. Queremos que ustedes, ciudadanos de ambos países, conozcan, se identifiquen con esta realidad y hagan el compromiso con nosotros, pero sobre todo, con ustedes mismos, para continuar haciendo palpitar el corazón de la Sierra Alta de Sonora. Porque es tiempo de dar de corazón al cash. Porque es tiempo de dar cash de corazón.